Dia 1 en busca del Rally Dakar. Primer dia se'ns va escapar la... El primer dia se'ns va escapar el Dakar, però que és avui, realment, per pluja. Perquè per allò com no havíem d'anar a veure, va ploure massa i van cancel·lar l'etapa. Cosa que ens ha obligat a agafar un cotxe, aquest d'aquí on estem, i intentar anar-los a pillar la següent etapa que passa per agafar Yate. Veurem si estem de sort. No sé si veurem el Dakar perquè ningú té poder informació de per on passa, de com s'hi ha d'anar, quan s'hi ha d'anar i tot això, però nosaltres com a mínim ho intentem. Sembla que estem anant bé perquè els cotxes hi van, però és que preguntem als cotxes aquests oficials i també et diuen que no saben per on passaran. O sigui, és molt fort, estem en teoria a 50 minuts del lloc i la gent no sap res. Semblava impossible, però hem arribat. D'aquí 12 hores passa el Rally Dakar per aquí al costat. Quines ganes, tio, ha sigut difícil, eh? Portem més de 24 hores buscant com se fa el tema. Que ens ha portat aquí fins i ens poder vindre. Primera hora del matí, la gent està a tope, la carretera està plena, veurem, falten 3-4 horetes perquè passi el Dakar. Sembla que el podrem veure. Aquesta nit ens han adoptat dos homes de 60 anys, ens han invitat a sopar, han menjat empanades, pollastre, de tot. Ja ens han invitat a esmorzar i la Clara està allà fent el cafè de bon matí, que li ha salvat la vida al final. I res, aquí, esperant que vingui el Dakar, que queden menys de 2 hores ja. Hola, Clara. Hola, Clara. Hola. Què tal? Buenos días. Buenos días. Sí. Yo me llamo Oriol, venimos de Barcelona y estamos aquí de Argentina y hemos tenido que aprovechar para ver el Dakar, era imperdible. Desde ya bienvenido en nombre de los argentinos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué le pareció el paisaje por acá? Increíble, venimos desde Salta y pasamos por la quebrada, ¿se llama? La quebrada. Sí, la quebrada, los valles Calchaquí. Eso es precioso. Es la primera vez que andan por acá. Es la primera vez que andamos. Llegamos hace 15 días y hacemos como un poco de ruta. Y de momento nos está encantando Argentina, encantando, encantando. Estamos de la gente, la comida, el paisaje, todo, es increíble. Me contaron que también viene a hacer el acompañamiento a una competidora. Bueno, venimos a verla, sí, a seguirla, sí, a Laia Sanz. A ver si la reconocemos cuando pase. Claro. ¿Qué número es? No lo sabemos, es lo que buscamos ahora. Falta que la reconozcamos, así vamos a ir preguntando a ver si alguien... Y acá ninguno, tiene que ser un organizador, pero no hay ninguno. Claro, vamos a ver si alguien tiene el... Bueno, desde ya, muchísimas gracias y espero que sea placentero claro. El paseo por este bendito país. Ay, muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Gracias a usted. Un placer. Mira, esto... Lo llevas a la mesa. Esto es cerdo. Ah, sí. ¿Ves? ¿Vemos ahí? Uno va girando. Qué bueno. Y se tarda mucho en hacerse, claro. Y sí, porque estamos haciendo con leña. Ahumado. Claro.
sort que no ens han acollit aquests dos argentins, si no estaríem fotuts de calor sota el sol, que estem a quasi 40 graus, crec. És increïble, això. Pinta que hace. Gracias. ¿Usted no come? Sí, junto con ustedes, estoy comiendo. Primer camino, ¿eh? Vamos al loro. Poble perdut de demà del món. Però bueno, hem aconseguit veure el Dakar, a veure si aconseguim anar a dormir en algun lloc en condicions.